Buenos días, Vogue. ¿Te imaginas? Buenos días, chicas. Bienvenidas al primer vídeo del 2024. Hoy estoy en modo Get Ready With Me. Estoy un poquito mala, estoy como con una congestión aquí horrible, así que lo mismo me notáis la voz extraña, pero bueno, es por eso. Primer vídeo del año, me apetecía arreglarme con vosotros, contaros un poco mi rutina, objetivos de este año, propósitos, haceros un poquito de update de mi vida, así que vamos a arreglarnos. Ya sabéis que soy bastante loca del momento skincare. No entiendo la gente que por la noche le da como pereza hacerse el skincare. O sea, creo que es mi momento favorito del día. El meterme en el baño, desmaquillarme, echarme mis cremas. Es muy heavy que empiece ya el 2024. O sea, se ha pasado el año volando. Pero este año lo cojo con muchas ganas. Tengo como ganas de cambios. El otro día tuve una reunión en mi agencia. Que ya sabéis, pues que te ayudan a gestionar acciones, tal. Tienes una repre. Pues fui ahí y de verdad, en plan, estaba como con ansias de cosas nuevas, como querer un cambio en mí, no sé. Estoy como motivada por ese aspecto porque este año, bueno, prometen que se vienen cositas que espero que salgan, que estoy como muy contenta y muy feliz por esa parte. Siempre cuando empiezo el año me hago como una lista de objetivos o cosas que quiero alcanzar, propósitos. Y como no, el momento deporte siempre está en mi lista. Pero, chicas, he de decir que estoy súper orgullosa porque llevo desde diciembre siendo constante en el gimnasio, cosa que ya sabéis que me ha costado siempre mucho, no os voy a mentir. Lo que digo, llevo como yendo 3 veces por semana, más mi clase de pádel que es sagrada, al gimnasio. Objetivo que quiero ver, no quiero un cambio físico, o sea, quiero ganar masa muscular porque yo al final soy muy delgadita y muy, muy débil, o sea, no tengo fuerza y se me ve como bastante escuálida, sería la palabra. Entonces quiero ganar masa muscular, ponerme fuerte, tener fuerza. Entonces por eso cuando entreno brazo es como el momento que más me gusta, el sentirme fuerte y que puedo con el peso. Fortalecer un poco las piernas, que ya sabéis que estoy fastidiada de las rodillas y tengo que fortalecerlas un montón. Ese es como mi propósito de gym este año. Que sí que es verdad que engancha, tío. El deporte engancha, chicas. Si no hacéis deporte, aquí una señora que le costaba un montón os recomienda que estéis un mes yendo. Ya veréis lo bien que os sentís y cómo os vais a enganchar y querer ir y pensar todo el rato en plan en rutinas y vuestro algoritmo en TikTok van a ser solo rutinas de gimnasio. Esa soy yo ahora, ¿quién me ha visto y quién me ve? Así se me queda la piel solo con los serums. Básicamente me he puesto bruma hidratante, que esto me lo pongo todo el día. Llevo como 5 botes de este producto, que es de Yepoda, que ya sabéis que es una marca coreana y todos los ingredientes son naturales y es lo más. Luego he puesto serum hidratante, que este es el Repair Hero, que tiene niacinamida para los granitos, probióticos, ácido hialurónico, bueno, este hidrata un montón. Y la clave para este glow, obviamente es este serum, que es el de Glow Hero, que ya os lo enseñé en algún vídeo. Último paso, cremita hidratante, que esta es la crema de día, que por cierto, siempre os lo digo, pero si os apetece probar esta marca, que ya sabéis que es cosmética coreana, tiene ahora un 30% en toda la web, así que es buen momento para que repongáis vuestros favoritos o probéis cosas nuevas, que yo aquí tengo las mini tallas, así podéis probar como todos los productos y cuando tenga tus favoritos, pues ya te compras como el tamaño grande. Así que eso, chicas, si queréis aprovechar hasta el 28, tienen toda la web al 30%, que eso es puntazo. Ya con la piel hidratada pasamos al momento make-up. Digamos que este es el maquillaje que me haría cuando no me quiero maquillar mucho y quiero ir natural. Empezaría con una cremita con color. Esta es de la Rose Posay, pero te da un poquito de color, que al final es lo que busco. Siguiendo con objetivos y propósitos, cuando os decía que necesito como un cambio, al final, o sea, llevo como en el mismo sitio toda mi vida y siempre he estado súper cómoda y súper feliz, pero como que ha llegado un punto que me apetece un espacio nuevo, poder decorarlo a mi gusto, tener como mi zona para grabar, ¿sabes? No sé, como que me apetece un poco de cambio en ese aspecto, pero bueno, ya sabéis que Madrid es imposible, es todo súper caro, no sé si me mudaré, si no me mudaré, si habrá cambio o no, pero es algo que este año como que me apetece, ¿verdad? Y nada, me lo pongo como en la zona de la ojera y me lo bajo un poco a los lados de la nariz, que es donde lo tengo como más rojito o tengo más poro abierto. Y si no usas base, este es el truquito para tener un poquito de cobertura como en tu zona conflictiva, que en mi caso es como la zona de la nariz. Otro objetivo que escribí cuando empezó el año era el momento self-care. Ya no solo rutinas, cuidarte la piel, hacer deporte, comer sano, tal, que eso yo creo que ya lo hago, sino también como el sentido mente equilibrada, sana y estable. Paso al colorete. Este es uno de Charlotte Tilbury que me pongo poco porque como veis es un color como muy coral, es el tono Peach Pop. Pero el otro día que lo rescaté del armario, me lo puse y mirad qué bonito queda y dije, oye, ¿por qué no lo pongo más veces? O sea, queda muy natural, no se nota que es como tan melocotón como parece en el envase. Y me ha dado ahora por ponerme este colorete que es muy bonito.
Y lo mezclo un poco con este otro, que es de Perricone. Como veis, son todo como en crema primero. Que tiene un poquito de subtono también, como anaranjado. Lo que decía, estamos como en un sector en el que cuesta mucho estar sola, me explico. Al final es un sector en el que te pasas todo el día como con gente, como que tienes un poco la obligación de estar todo el día como haciendo planes, que anda con gente por interés incluso, que eso, o sea, va en contra de mis principios, y yo cuando lo veo en plan, se me palpita aquí la vena, en plan, me hierve la sangre. Entonces, llevo años trabajando el saber estar sola. O sea, una época de mi vida, te lo cuando estaba en segundo, tercero de carrera, no sabía estar sola. O sea, necesitaba como ocupar mi tiempo con cualquier plan, con cualquier persona, con tal de no estar sola. Era un miércoles, me decían, vamos a no sé dónde. Yo iba, aunque no quisiese ir, aunque estuviese cansada, aunque no me aportase nada esa gente que iba al plan, yo iba con tal de hacer algo y enseñar que estaba como haciendo algo. Cosa que me parece súper vacío, y que sí que es verdad que hay que pasar por eso para saber en qué punto estás, en que no quieres eso y poder cambiarlo. Y bueno, esa fase ya la pasé. Gracias al COVID me di cuenta de que no me hacía falta tener como planes todos los días, ni ese grupo de gente me aportaba nada, y como que maduré un poquito en ese aspecto y estoy súper agradecida, porque a día de hoy mis amigas me llaman abuela, pero es que es verdad, en plan, me encanta estar en casa, me encanta estar en casa, me encanta estar con mi familia, con mi novio, sin hacer ningún plan sin más, o quedarme leyendo en el sofá, o irme al gimnasio, irme a mi clase de pádel. Por cierto, bronceador en polvo, el Hoola de Benefit, que queda muy natural. Truquito, póntelo como sombra, que este color favorece un montón. Oye, la luz viene y va. Es que está el día en plan de nubes, no nubes, y es un rollo. ¿Por qué viene toda esta chapa? Porque quiero seguir así, quiero seguir trabajando el saber priorizar mi tiempo, mi estabilidad mental, el que no haya ni envidias, ni gente tóxica a mi alrededor, ni cosas negativas que te afecten, ni celos, ni nada de eso, que al final, de verdad, es un sector, chicas, que si estuvieseis dentro y vieseis la gente como es que alucinaríais. Pero es que es verdad, es un sector muy heavy, y al final yo estoy solo con mis amigas de siempre, que son la gente de la universidad, estoy con mi novio, con mi hermana, con mi amiga del colegio, y con 5 amigas de mundo influ redes sociales, que son como yo, piensan como yo, y cuando quedamos no hablamos de quién trabaja más, quién trabaja menos, mira qué tal has visto, tal. Hablamos de nuestra vida como cualquier amiga, en plan de que si estamos bien, si estamos mal. Una relación normal que te da como salud mental, y eso de verdad hace falta en este sector, no sabéis hasta qué punto. Pero bueno, estoy muy contenta de haber encontrado como un grupito que es como yo y que vamos muy a nuestra bola y que no nos hace falta más. Me he puesto un poquito de colorete en polvo para sellar como todos los productos en crema, que este es el de Charlotte Tilbury de la paleta Hollywood Blush. No sabéis cómo pigmenta esto, es una maravilla. Aquí se ve como poco color, pero me estoy viendo en el espejo y me estoy pasando con el colorete, así que creo que voy a parar. Ya tenemos la piel hecha, como veis se ve como con mucha luz, que es por el serum que he puesto, el Glow Hero, que te da muchísima luz e hidratación. Voy a pasar a cejas. Os diré que noto que cuando me pongo cosas en las cejas como que se me cae el pelito de aquí, entonces ahora mismo estoy solo con un gel, que no es ni gel, no es el típico que te deja la ceja fija, sino que te la peina un poco y te da un poquito de forma, pero es flexible y siento que no me arranca como los pelitos de las cejas, que es que de verdad hay algunos que son tipo cera, que cuando me lo quito digo, si hay 30 pelos de ceja en el algodón, ¿cuánta ceja me queda? Es de Essence, el Lash and Brow. Ahora, pasando a ojos, este es maquillaje natural que haría yo para un día a día, un make-up no make-up. Entonces, fíjate bien las pestañas, para que luego a la hora de ponerte máscara no te haga falta ponerte tanta. Y este rizador, que es de Catrice, es lo más, porque mirad, tiene aquí como los pelitos para peinar las pestañas, entonces cuando tú te pones esto se quedan como todas las pestañitas bien peinadas y no se te quedan como apelmazadas. Y por eso voy a ponerme este serum máscara de pestañas, que es de Clarins, que es como un color marroncito y que no es máscara como tal, sino que te cuida las pestañas, pero te da un poquito de color y forma, que para el día a día esto, chicas, va genial. Y bueno, chicas, más propósitos de este año ya serían los típicos de ser feliz, pasar tiempo con mi familia, viajar un montón. Bueno, este año tenemos bastantes viajes, uno de ellos, que es el que tengo fijo, es en septiembre, que nos vamos a Bali porque el hermano de Jorge se casa en Bali, entonces va a ser brutal y nos vamos a una boda balinesa
en septiembre. Así que ese es como el primer viaje tocho que tengo organizado este año. Allá que nos vamos. Me apetece un montón y obviamente os enseñaré todo, 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 porque me parece como súper curioso. Pero bueno, para eso aún queda. Nos vamos otra vez a los Alpes porque no hay nieve en España. O sea, me da mucha pena. Tenemos un viaje a Andorra para febrero. No hay nieve, chicas. O sea, no está nevando en España y esto es un problema serio. O sea, el cambio climático es real. No hay nieve. No sé yo si al final iremos o no iremos. Pero por eso Jorge y yo estamos como yéndonos a Europa, que ahí sí que hay paquetones de nieve. Me estoy perfilando los labios. Este es el Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Como veis, es un color como muy parecido a mi labio, un poquito más rosa. Y lo que hago es perfilarme como el labio, pero no por fuera, no. Solo me lo marco la línea. Y ahora me pinto como los extremos para dar como volumen. Y ahora con el meñique me extiendo todo para que no se vea la línea marcada. Y ahora nos ponemos un poquito de gloss o de algo hidratante, que este es mi favoritísimo de la vida. O sea, no quiero que se agote nunca. Lip Plump de Tarte en el tono White Peach. Es maravilloso este producto. Es como que te hace el labio un poquito más gordito. Pica un pelín, pero ni lo notas. Textura súper cremosa. Y el color, es que es el color. O sea, mirad qué color tan bonito. Y ya estaría mi rutina de make-up para el día a día. Obviamente, si me quiero arreglar mal, me pongo máscara de pestaña negra y base de maquillaje. Y si tengo que recomendaros alguna base de maquillaje, yo me quedo entre estas dos. La de Shiseido, que es una maravilla. O sea, descubrimiento del año. Súper ligerita, con una cobertura que tú puedes como trabajar. Pero de un solo plump te queda la piel perfecta y preciosa. Yo tengo el tono 330. En TikTok tengo mazo vídeos maquillándome con esta base. Y si no, la de Giorgio Armani, la Luminous Silk, que esta también es fantasía pura y muy natural. Y nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta charla con vosotras. Creo que solo quería hablar un poco. Y bueno, por cierto, tema vídeos este año. No sé cómo voy a enfocarlo porque estoy trabajando en un proyecto que me quita bastante tiempo. Entonces, cuando pueda subo vídeo. Entonces, de momento no voy a prometer, no me matéis, pero no prometo vídeo semanal. Cuando pueda y cuando tal, os juro por mi vida que yo solo quiero subiros vídeos. Pero estoy priorizando otras cosas. Así que eso, si no nos vemos la semana que viene, nos vemos la siguiente. Y nada, chicas, besitos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Chao!